transitando esta última hora de programa, 11 de la mañana, 5 minutos, y hasta las 12 te acompañamos con la radio pública. Mariela, hablamos mucho a veces acerca de esto que tiene que ver con la aceptación de nosotros mismos, sí. ¿No? ¿Por qué nos autoboicoteamos? No lo sé, pero lo hacemos. ¿Por qué a veces, sin darnos cuenta, nos transformamos o nos convertimos en nuestros propios enemigos, ¿no? En nuestro peor enemigo. Y a veces no nos damos cuenta. Son como mecanismos inconscientes que uno tiene, sí, y que a veces cuesta darse cuenta, pero que realmente generan un obstáculo y un daño permanente. Y podemos así estar muchísimo, muchísimo tiempo. Te cuento que está con nosotros, vamos a hacer una charla de manera telefónica con alguien que entiende muchísimo de este tema y que escribió un libro muy interesante y que se llama El fin del auto-odio. Ella es Virginia Gawel, es docente, es conferencista, comunicadora, es pionera en la integración de las antiguas psicologías de Oriente, tanto en sus conceptos como en sus prácticas. Ha sumado a estas fuentes de sabiduría las investigaciones de las neurociencias contemplativas para diseñar su propio modelo. En el año 1994, ella fundó el Centro Transpersonal de Buenos Aires, que irradia este paradigma hacia todo el mundo. Y forma parte, por supuesto, del Directorio Internacional Transpersonal Association, en representación en Sudamérica. Muy buenos días, Virginia. ¿Cómo estás? Te saludan día, Mariela Eugenia, y Eugenia. Buen día, Mariela. ¿Se Hola. Me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Vos cómo nos escuchás? Bueno, perfecto, entonces. ¿Vos nos escuchás bien? Es un poquito bajito, pero ahora pareciera que mejor. Bueno, buenísimo. Virginia, qué tema este, ¿no? De no aceptarse, de no quererse. Me parece que también es no permitirse conocerse uno mismo. Sin duda que sí. Yo te diría que ese libro es el resultado de 60 años de vida, que es la edad que tengo, y de trabajar con pacientes que han confiado su vida interior en tantos años, y como docente también. O sea, ha sido como el privilegio de poder ver las vidas de otros, claro, desde su raíz. Y casi siempre diría, y no sé si siempre, lo que llamamos buena gente, buena gente, buenas personas. Y curiosamente, cuando a lo largo de los años se me hizo el clic de cuál era el problema madre, porque hay un problema madre, y el problema no es ni siquiera la madre, el problema no necesariamente es un trauma, el problema es una matriz desde donde todos nosotros no solo somos criados, sino que el sistema nos formatea así, es cultural. Claro. Pero se replica en todos los países que podemos llamar de Occidente. De la misma manera, inclusive se puede ver idiomáticamente que las palabras con que la persona se dirige a sí misma siempre son hostiles o, en el mejor de los casos, tibias. Ahora lo voy a decir, pero quisiera subrayar esto. La buena gente suele ser la que peor se trata a sí misma. Claro, somos muy críticos, dirías, ¿no? Sí, convive, te diría que es más que eso. Es un crítico, en todo caso, nazi, no sé, es una cosa así muy severa, y como una sensación de sí. O sea, el crítico, si querés, es como una articulación más completa. Uno se dice cosas, se acusa de cosas, se desprecia las cosas que hizo o lo que ve en el espejo. Pero la sensación de sí es la sensación, como punto de partida, yo no valgo nada, o valgo muy poco, o básicamente soy una farsante, un fraude. Así que de ahí para arriba viene la crítica que corresponde a ese sabor de mí. Claro. Y ese sabor de mí, el sistema cultural que hemos creado en base a la psicología que se nos fue ofreciendo a lo largo de Freud y post-freudiana, le llamamos con un nombre tan pobre como autoestima. Entonces, cultivar la autoestima, levantar la autoestima. Ayer hablaba con un ser muy querido que es quien me ayuda en la limpieza de mi casa, porque llegaron dos ejemplares del libro, porque se hizo una nueva impresión. Entonces, le llamó la atención el título, y yo le decía, fíjate, María, yo, si te digo, lo estimo a Humberto, es verdad,
un vecino de acá cerquita. Lo estimo, nos conocemos desde chico, pero yo a vos no te estimo, yo a vos te quiero, son años. A claro. mamá la adoro, a mi hermano lo adoro. Claro. O sea, ¿por qué yo voy a aplicar hacia mí un tenor de cariño tan pobre o tan tibio o tan lejano como la estima que uno lo aplica a personas que respeta, que quiere, pero que no frecuenta y no tiene intimidad con esa persona? Claro. ¿Por qué yo convivo conmigo bajo la regla, la misma regla que convivo con mi vecino de la otra cuadra? Claro. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó que en todas las palabras, que a los idiomas a los que podemos aspirar o sondear, el inglés, el alemán, el francés, el italiano, todos usan la misma palabra? No es autoamor, es autoestima. Claro. Un horror, un espanto al que estamos acostumbrados. Sí, es verdad, uno lo utiliza permanentemente. A partir de allí se da esto que Eugenia resaltaba, ¿no? El fenómeno del autosabotaje, el fenómeno de ser mi propio obstáculo. Así como lo planteaste, me trajiste dos versos de un poeta argentino, Roberto Juarroz, que es brillante. Y él escribió, fíjate que quede en sintonía con lo que vos planteás. Soy mi propio sostén y me lo quito. Claro. Entonces, ¿cómo voy a andar por la vida? Si voy a andar o buscando quien certifique que soy un imbécil, porque claro. es lo que siento de mí, claro. ni que hablar cuando hacemos algo mal, soy una, pero no puedo ser tan, sí. etcétera. Sí. Nos decimos cosas horrorosas por sí. dentro, por fuera. Si yo me quito mi sostén, lo voy a estar buscando afuera. Tal cual. Pero de afuera no va a venir, es un autosostén. Así que es como empezar a tejer nuevamente, hasta te diría que el modo, el concepto de mí que tengo en mi cerebro, son conexiones neuronales mal tejidas, que hay que, como un pulobre que quedó chico, hay que destejer y con esa lana tejer algo que nos siente bien. Sí, y te escucho lo que vos decís, Virginia, y se me viene a la cabeza esto que vos decís, yo suelto mi propio sostén, ¿no es cierto?, y empiezo a buscarlo. Y ahí es también, me parece, donde uno lo busca en los lugares incorrectos, porque siempre busca desde la necesidad, y la necesidad genera desesperación. Entonces, a veces uno también comienza a vincularse de la peor forma. Está muy bueno esto que señalás. La carencia no es un buen lugar de búsqueda. Uh-huh. Porque la carencia nos lleva a cierta mendicidad, o sea, nos vamos volviendo mendigos de amor. Quiéranme, por favor, no me dejes, no me dejes, me mato si te vas, etcétera, etcétera. Y cuando partimos de allí, o sea, una evaluación tan pobre de sí, un vínculo tan pobre con uno mismo, todo ese amor que necesitamos, pero que lo necesitamos de nosotros hacia nosotros, lo buscamos afuera, pero desde ahí, ¿qué vamos a encontrar? Alguien, digamos, el olorcito inicial va a ser que esta persona me ama, pero después yo le he llamado algo así como la tercerización del autoodio. Viste que cuando una empresa no puede cubrir una necesidad, por ejemplo, darle de comer al personal, no quiere tener cocineros dentro de la empresa, terceriza el almuerzo de los obreros, por ejemplo. Sí. Nosotros tercerizamos el autoodio consiguiendo un odiador externo, que al principio claro. puede ser a veces hasta muy amoroso, sí. pero después termina siendo algo muy cruel claro. en el lugar de pareja, en el claro. lugar de la amistad, socios. O sea, no me alcanza con odiarme a mí. ¿Me das una manito, por favor? Claro, tal cual. Qué loco, es un, ¿eh? Es realmente. Un lugar muy, muy sí. difícil desde donde buscar amor. Sí, es verdad, es verdad. Pero aparte, Virginia, qué difícil, porque yo me supongo que todo esto es algo desde el inconsciente y no sé hasta qué punto uno realmente puede verlo. Mira, en función de las cosas que yo he visto en personas que trabajan sobre sí, la capacidad del humano de entrar y verse es tan increíblemente enorme. Requiere de trabajo sobre sí, y te diría que hay como dos vías de entrar a ese fondo de sí. Una es trabajar, que es como bajar, Carl Jung, el psiquiatra suizo, decía que es como bajar a un pozo de agua, imagínate, por una escalinata uh-huh. que llevar hacia abajo.
Entonces ahí abajo hay agua fresca, ahí abajo hay piedras hermosas, ahí abajo hay unos peces de colores. Podemos bajar, pero si no la vida te empuja y te caes de boca. Claro. O sea que podemos llegar a nuestra hondura. Y acá hay un problema que nosotros, mi gremio, los psicólogos, por haber aprendido y por habernos formado en una psicología que partió del estudio de gente gravemente enferma, o sea, la psicología, particularmente el psicoanálisis, se construye la teoría de cómo funcionamos los humanos en base al ver Freud y todos los postfreudianos y algunos otros también, a personas disfuncionales, gravemente disfuncionales. Entonces, cuando yo doy clase en una universidad, pido, a ver, listo, levanten la mano, ¿qué hay en el inconsciente? Y bueno, traumas, complejos, conflictos, instintos reprimidos, nuestros peores rasgos, todo lo reprimido. O sea, es la caja de Pandora, uno no quiere entrar ahí, debe haber ratas y arañas. Sí. Entonces, cuando uno trabaja, el terapeuta, un libro, un audio, un video, nos da una linterna. Entonces, con esa linterna entramos y sí hay telarañas. Pero mira lo que es esta valija que debe haber sido de nuestros ancestros. Mira lo que es este jarrón. O sea, uno tiene recursos adentro. Y sobre todo si vamos más y más, en ese centro, el centro del inconsciente, es el sí mismo, decía Jung. Y los transpersonales le llaman también la porción del todo en mí, mi esencia. Aquello que uno ve en un niñito que todavía no se le enseñó en el sistema a ser un carenciado emocional, lo vemos y decimos, ahí está la vida toda, asomándose, asombrándose, ojalá que crezca pleno. Claro. Malas noticias, el sistema no va a querer. El sistema lo va a querer carente, porque el sistema lo que quiere es que compremos objetos, ideas, y en esa carencia ver si alguien nos va a salvar políticamente, religiosamente, ideológicamente, materialmente. Cuando la persona encuentra la linterna y va viendo los tesoros que tiene dentro de sí, va desarrollando una sencillez voluntaria, necesita menos cosas y se va rodeando de gente valiosa, de hermosos tesoros humanos. La demás ya no pisa su casa porque no permite que nadie le trate con indignidad. No soy digna de ningún maltrato, así que o cambias el trato o te vas. Claro. Si funciona la cosa. Ahora, Virginia, es increíble entender que esto, en definitiva, es como una construcción, ¿no es cierto? Porque cuando somos chicos, es como decís vos, venimos con esa mirada tan plena de la vida y tan acertada de la vida y de nosotros mismos aparte, porque, como decís vos, nacemos ya con esta cabeza. Ahora, ¿qué pasa? Que después todo esto es como que se diluye y nos transformamos en estas personas que de alguna forma nos cuesta aceptarnos, nos cuesta querernos, nos cuesta conocernos, nos da miedo. Sí, hasta que uno empieza a familiarizarse en entrar a eso profundo y va perfeccionando el uso de su linterna. Viste que había linternas con distintas funciones. Ayer compré una que permite un foco de luz intenso o se difumina en un foco muy grande, o sea que ese círculo que ilumina es menos intenso pero es más grande. Uh-huh. O sea que uno va aprendiendo cómo autoobservarse, cómo mirar sus propios patrones y cómo ir encontrando la vía, no solo de quererse, de amarse, de respetarse, sino también de darse cuenta de que ese núcleo que después queda reprimido, en la psicología transpersonal se le llama la represión de la esencia, la represión del Atman, se puede desreprimir. Yo te diría que por algo nacemos, quizás en la época en que nacemos, en la cultura en que nos toca el país, la familia. Es decir, que pareciera ser que el sistema, no sé por qué, pero se armó así o funciona así. Sí. Es como si llegáramos a la vida con eso fresco, pero eso va a ser poco a poco metido en una caja, empaquetado, reprimido. Va a encontrar impedimentos. Pero
así como vemos, no sé, se me ocurre ahora los Juegos Paralímpicos, que alguien de su impedimento hace una brillantez deportiva. Como viste que los Paralímpicos son los, seguro que vos sí lo sabes, pero a lo mejor no quienes están escuchando, algunos no, son los Juegos Olímpicos de las personas con discapacidad. Podemos entender que transitoriamente el desamor de sí es una discapacidad afectiva, pero se puede rehabilitar. Podemos a ese niño que estaba orgulloso de sí, un niño está orgulloso de la caca que hizo, mirá, la hice solito y me limpié, está orgulloso de la cosita de barro que hizo, está orgulloso de sí, hasta que le dicen todo lo que hace falta para que quede la mínima expresión de sí. Sin embargo, muchas personas en algún momento sienten una añoranza, ¿sabes? Una añoranza de quienes eran. Quizás no tengan la anécdota de qué les pasaba cuando eran chicos, pero hay ciertas tristezas que uno puede reconocer como, ah, lo que me pasa es que me extraño a mí. Necesito descansar de todo esto que me pusieron encima. Necesito reencontrarme conmigo. Y en ese darse cuenta de que esa es la necesidad que está dentro, uno va hallando recursos, como recién decía, y también va encontrando que no solamente es que uno aprende a quererse mejor. Te diría que desde adentro, esa porción del todo siempre confió en nosotros, siempre apoyó nuestro camino, siempre promovió inclusive el error para que aprendamos de él. Y cuando uno va escuchando esa voz, se va dando cuenta de que nunca se dejó solo a sí mismo. Por eso se queda escuchando estas palabras, o lee un libro, o toma un curso, o lo que fuere. Claro. Va buscando caminos para rehabilitar eso que lo convirtió en un mendigo de amor. No quiero más eso. Claro. Bien, hay modos. Con la autoestima no alcanza. Levantar la autoestima es como si yo te dijera que a ese vecino al que yo estimo, ahora sí le tengo más estima porque me dijo, mirá Virginia, se te cayó esta bolsita, me la alcanzó. Sí, es la misma estima que le tenía porque sé que es buena persona. Sí, sí. Pero no se trata de levantar la estima, se trata de transformarla en lo que tiene que ser, que es amor hacia sí, amistad. En la psicología budista se llama maitri, amistad incondicional consigo mismo. Es un conjunto de prácticas que vuelven la vida algo apasionante. Quizás se nota en el modo en que trato de expresarlo. Es apasionante reencontrar el camino que nos devuelve al origen de quienes éramos. No, y es maravilloso poder entender, como vos decís, que hay un fin para el auto-odio, ¿no? Exactamente, exactamente. Era una discusión editorial acerca del nombre del libro que hace un año se publicó y yo no negocié el nombre del libro. No, yo quiero que la palabra ojalá se instale, claro. Porque algo, fíjate vos, ¿no? No sabíamos que ese desmerecimiento, ese grito del varón hacia la mujer se llamaba violencia de género. El nombre permite que hoy lo veamos. Claro. El chiste de que el tipo, escuchaba un chiste de, no sé, que habrá causado gracia en otra época, del tipo que mató a su suegra porque la confundió con no sé qué. Sí. Era una canción que cantábamos de chicos, de hecho, y era un cura el que las enseñaba. Sí. Entonces, no, ya no es gracioso, nunca fue gracioso, no sé cómo entendí que eso era gracioso y menos para niños. Sí, sí, sí. Entonces, llamamos a eso violencia de género. Bien, la autoviolencia necesita tener su nombre. Y su nombre no se lo puse yo, es un nombre que lo escuché en una conferencia de un monje budista, biólogo molecular occidental francés, Mathieu Ricard, que cuando él en esa conferencia habló del auto-odio, yo dije, esto es, se llama así lo que nos pasa. Y a partir de ahí fue como ir aglutinando tantos años, más de 30 años de práctica clínica, de docencia, y el libro, que es, digamos, 300 y pico de páginas, lo escribí en un mes por dificultades que me impidieron hacerlo en 6 meses, que era el tiempo que me pareció razonable. Lo quería entregar y después vino la pandemia. Pero un mes salió porque estaba escrito adentro mío. Claro, claro. A lo mejor otro libro tardaré 5 años. Pero estaba como, era como leer un libro ajeno, pero estaba dentro mío. Y poder arrimar a la persona
herramientas para que, es como más, de alguna manera, un manual de trabajo, recogiendo prácticas que puedan modificar cómo uno vive consigo mismo, convive con quien uno es. Y también yo te diría un modo amable, gentil, de estar en el mundo consigo mismo, de elegir qué alimento darse, con qué gente estar. Sí. Y hasta te diría un modo de vivir y de morir, de partir habiendo tenido el gusto de haber convivido bien consigo mismo. Sí. Quien parte de este mundo el día que le toca, en buena relación consigo mismo, no parte a los tirones, claro, no parte maldiciendo. Y parte en paz. Parte agradecido. Claro, claro, tal cual, tal cual, tal cual. Virginia, ¿el fin del auto-odio lo podemos conseguir hoy en las librerías? Sí, sí, está mira, en Luján, en Cúspide seguro, porque lo vi en la vidriera, a lo mejor en Submarino Amarillo también, por Entrecargue seguro, porque es la editorial del Ateneo, Jenny, son librerías muy grandes, y quienes escuchen, porque hoy la radio llega a todas partes, quienes escuchen desde otro país, hay enlaces para conseguirlo en papel o en ebook en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Ni bien se asoman ahí, a la derecha dice cómo conseguir el libro. Pero para quienes no quieran, no puedan o lo que fuere, en YouTube hay 6 prácticas que grabé en el estudio de H. Deus, ahí en Luján, que es un genio del sonido. Hicimos 6 prácticas para regalar a la gente, para el psicólogo que se lo pueda dar a sus pacientes. Están en YouTube con mi nombre y apellido, Virginia Gawel, El fin del auto-odio, y ponen la palabra práctica. Entonces viene la práctica tal, tal, tal y tal, son 6. Y es como ahí se indica cómo cerrar los ojos, respirar, y cada práctica tiene su objetivo. Una de ellas es recuperar la sensación de darnos cuenta de que algo dentro nuestro siempre nos sostuvo, pero no lo sabíamos. Una vez que sabemos, empieza a pasar otra cosa. Te diría, mira, redondearía, la otra vez recordaba estar en una charla de un antropólogo que había convivido con pueblos originarios del Amazonas y relataba un rito de pasaje. Cuando el muchacho pasaba a lo que diríamos hoy la adolescencia, el rito consistía en que tenía que bancarse, diríamos nosotros, pasar toda la noche en medio de la selva, a oscuras. Y bueno, lidiar con cualquier animal que pudiera aparecer. Entonces el muchacho se quedaba al lado de un árbol y había sonidos y había todas las amenazas que se sabía que había. Cuando amanecía, luego de lidiar con sus propios miedos, de sentirse incapaz, iba sintiendo que había logrado llegar al amanecer. Al amanecer lo que veía es que nunca había estado solo. Los grandes, los mayores de su tribu, siempre habían estado ahí para socorrerlo, para brindarle la contención invisible de no estás solo. En nuestra cultura no siempre nuestra tribu nos acepta, no siempre nos acompaña, no siempre nos fortalece. Pero por un lado podemos ser nosotros nuestra propia tribu, ese centro nuestro, estar velando por nosotros. Esa práctica va para eso específicamente. Pero también vamos a ir tejiendo redes para ser nosotros la tribu de otros que también hacen un camino y darnos cuenta de que también hay otros que hacen el camino y nos sostienen. Vamos cambiando el repertorio de qué personas nos acompañan en la vida. Virginia, un placer como siempre escucharte, un gusto, ¿eh? Muchas gracias, Eugenia. Siempre es una alegría aparecer por acá. Y saber que, bueno, para mí, que este librito va dando vueltas y acompaña a casas y amigos y demás, de amigos de mis alumnos y demás, y de los que no son alumnos. Un libro da tantas vueltas. Sí, así que, bueno, me da mucho gusto saber que está allí. Y es como decís vos, para acompañar, ¿no? Para por ahí abrirnos los ojos, ¿no? Sí, sí. A mí me emociona el proceso, porque me mandan mails y mensajitos, y también se lo regalé a 5 amigas. Tiene una edición muy hermosa, una tapa muy bella, y un interior, la editorial de Ateneo tiene más de 100 años y es la primera vez que publican un libro con tinta de color adentro. Han hecho algo con flores, con guardas, algo muy hermoso. Así que bueno, me da mucha alegría que el libro esté allí. Pero más allá del libro,
tener espacios donde estén las preguntas que vos hiciste, que devienen de alguien que trabaja consigo mismo, y es evidente que sí, para mí, Eugenia, es una alegría poder charlar sobre esto. Así que bueno, si solamente esta charla sirvió más allá del libro, me doy por feliz. Virginia, te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para todo el equipo, y gracias. Que siga adelante la radio siempre. Muchas gracias, cariño. Virginia. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, era Virginia Gawel hablando de este libro que escribió hace un año ya, y que ahora vuelve a reencontrarse, El fin del auto-odio, una maravilla. Tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Cómo aceptarnos, cómo querernos, cómo aprender a revalorizarnos, a conocer nuestro mundo interior, ¿no? Y dejar de ser nuestro propio enemigo. A veces nos convertimos en esto que somos nuestro propio enemigo, nuestro propio obstáculo, ¿no? La vida nos va como conduciendo hasta ponernos ahí. Pero bueno, lo importante es que existe este proceso que tiene que ver con el fin del auto-odio, y podemos volver la página atrás, volver los pasos para atrás y reencontrarnos con aquella persona que nos sostiene, que somos nosotros mismos y que realmente nos quiere.